¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos en nuestro paseo de cada día. Ay, pero hoy tenemos otro sabor, otro aroma, otra humedad, otro grado de humedad o una humedad diferente, porque hoy vamos a estar mucho tiempo en el Rocío. Saben ustedes que han aumentado los días de camino para la Hermandad de Ceuta, que han recuperado su camino original con el que empezaron haciendo esta romería, y también saben, porque se lo contábamos ayer, que nuestra compañera María José se ha embarcado en esta historia. Tiene carriola, tiene compañía, tiene gente y tiene ganas de contárnoslo. Le da un poquito de envidia, ¿por qué no decirlo? En una jornada que va a ser de calor, y ayer la comprobaron porque también lo sufrieron, pero bueno, como dicen que al Rocío se va de esa manera tan tranquila y tan contenta, seguramente no le afectará. En un poquito vamos a estar en conexión directo con María José Guerrero, que es nuestra compañera, pero antes de irse, María José ayer se despedía y lo hacía con el hermano mayor de esta hermandad, con Juan Antonio García Ponferrada. Con ellos empezamos. Bueno, pues a poquísimos minutos de poder hacer ya nuestro camino, este año sí puedo decirlo, os acompaño durante todo el camino. Muchas emociones, muchos nervios y, como siempre, pues un honor el estar aquí y poder partir a muy poquitas horas, hermano mayor. Sin duda, bueno, lo primero va a ser para ti, para decirte que, bueno, que te deseo un buenísimo camino, que tu estreno en el camino te marque para seguir siendo rociera como ya lo eres desde que conociste a la Virgen del Rocío, y que vas a estar acompañada, que nos vas a contar con todos nosotros, como sabes que es nuestra hermandad. Es un, bueno, pues yo creo que es un grupo de personas que tenemos a gala el que vamos a ver a la Virgen sintiéndonos hermanos. Así que ese es mi primer deseo para este año, ese para ti y para todos los caballos, los que se quedan y los que nos acompañan, que la Virgen, que siempre está detrás de su balcón observando nuestro caminar diario, pues bueno, estará siempre. Yo le quiero agradecer en este caso y en este año con especial atención, pues bueno, cómo se ha portado con algunos de nuestros hermanos, a los que ha ayudado enormemente. Tenemos la satisfacción de ver a Mari Carmen y a muchos enfermos más que han salido adelante con la alegría de tener la confianza puesta en ella, y aquellos que están ahora mismo esperando de eso, le rogamos mucho a la Virgen para que Tere y todos aquellos que están pendientes de sus necesidades resuelvan sus problemas con la mejor de las garantías, que es con el apoyo de nuestra madre. ¿Cuáles son las novedades este año? Bueno, este año tenemos una importantísima para nosotros, que es querida desde hace, y llevamos trabajando en ello desde hace 12 años, que ha sido recuperar nuestro camino original, el que marca nuestras reglas, el camino de atravesar el Coto por el camino de Sanlúcar. Y bueno, es un reto importante, es alargar 2 días más el camino. Empieza a ser ya, pues bueno, no hay que olvidar que ya tenemos 31 caminos con este, serán 31 caminos hechos, y que la hermandad tiene su solera, y este año va a poder estrenar ese. Ese yo creo que va a ser una novedad importante, que además, como yo siempre digo, el camino es preparación para llegar a ella, pues nos va a preparar, lo vamos a disfrutar mucho más, y ya verás con la intensidad que se vive ese caminar por las arenas con la vista y con el pensamiento puesto en la ermita. Juan Antonio, ya le están reclamando, nos vamos a mover un poquito para acompañarles y para que no tengan que ir solos. Mi compañero viene también, y yo lo único que quiero que decir antes de irnos todos, antes de irnos la Real Hermandad del Rocío de Ceuta, un deseo. Un deseo que Ceuta y sus habitantes tengan la prosperidad y el futuro que merecen, que los hermanos del Rocío, desde nuestra modesta aportación, vamos a pedir por ello. Ceuta siga siendo una ciudad grande cada día más. Tenemos muchísimo que contarles, tenemos muchísimos días por delante. Vamos a intentar transmitir desde Radio Televisión Ceuta, desde el paseo, transmitir pues como estamos ahora mismo, desde lo que es la misa de despedida, lo que es la salida, lo que es la hermandad, lo que es el camino para prepararnos hasta llegar a ver a la Virgen del Rocío. Vamos a intentar transmitirlo todo y trabajar todos a una. Lo hacéis muy bien, lo hacéis muy bien además, y sabéis que contáis con nosotros, y además con nuestro agradecimiento y cariño. Yo creo que una fórmula, yo siempre digo que la hermandad es de todos, es del pueblo de Ceuta, y somos un poco embajadores del pueblo de Ceuta allí en el Rocío.
Entonces, bueno, los deseos son todo lo bueno que le pasa a nuestra hermandad es lo bueno que le va a pasar a Ceuta en el Rostillo. Bueno, pues como manda el protocolo, hay que seguir las normas, hay que seguir los horarios. Nos despedimos aquí, le entrego el micro a mi compañero, pero nosotros seguimos camino y en breve nos volvemos a ver porque mañana estamos trabajando, que sí, y tenemos muchas cosas que hacer. Seguimos con ello. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Virgen del Rocío! Nos vemos. Bueno, pues al Rocío volvemos en un poquito. Esto ocurría en la mañana de ayer. Ya saben ustedes que suelen despedirse de la ciudad, hacen un recorrido, visitan colegios y bueno, luego estuvieron, como no, haciendo la ofrenda a la patrona y allí fue donde María José tuvo esta conversación con el hermano mayor. En un poquito, digo, vamos a tenerlos en directo, que es lo que más nos gusta, y supongo que a ella también. Pero también ayer les contábamos que estábamos a dos jornadas del comienzo del Ramadán para la comunidad musulmana. Esto no es solo para la comunidad musulmana, porque yo creo que, bueno, somos tantos, o son tantos, que todavía no toco madera, son tantos los que padecen esta enfermedad que le va a cualquiera, pero para ellos en estos días, pues si acaso con mucha más precaución, mucho más cuidado y mucha más atención. Tenemos a Menana Hussain. Menana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es educadora en diabetes del Centro de Salud del Recinto. Sí. Ya ha estado con nosotros otras veces, pero ¿qué pasa, Menana? ¿Por qué somos tan desobedientes con la diabetes? Porque no duele, no molesta, no pica, no te produce nada y entonces... Parece que no tienes nada. Parece que no tenemos nada. ¿Hasta qué te da? Hasta que aparecen pues, todas las complicaciones a largo plazo. Porque la diabetes sí te mata, aunque sea silenciosa, si la dejas. Sí, es una mala amiga, como digo yo. Cuando uno tiene un enemigo de estos malos que está detrás tuya con el cuchillo, pues igual, como sube y no me entero, mantengo, además el cuerpo tiene una predisposición que si me pongo en 2, se acostumbra a estar en 2 gramos. Claro. En cuanto yo bajo, me encuentro mal. Cuando voy subiendo, ¿sí? Pues se va, el cuerpo es tan inteligente que se va acoplando. Hay personas que por ahí que van con 3 gramos, con 4, sobre no todo los tipo 2, ¿sabes? Porque siempre el tipo 2 tiene un poquito de reserva, tiene reserva de insulina y siempre tiene ahí, está andando con la insulina que tiene, ¿no? Y entonces, uh-huh, como no me duele, no me molesta, pues yo estoy también, anda, lo que me dicen es cuento nada más. Eso es verdad. Pero yo estoy estupendamente. Sí, yo estoy muy bien, sí, yo me encuentro estupendamente. Además, cuando estamos altos, estamos contentos. Ah, claro. Porque... Entonces, pues como estoy contenta, pues estupendamente. ¿Cuáles son las complicaciones más duras que pueda tener la diabetes? Las complicaciones... Más importantes. A largo, crónicas que llamamos a largo plazo, son pérdida de visión, porque se produce una retinopatía y van sangrando todas las venitas pequeñas, digamos, y se va produciendo hemorragia, ¿no? Uh-huh. Entonces una persona, eso es irreversible. Si eso pasa, ya no vuelve ahí a mejorar, uh-huh, si no podemos pararlo. Eso se llama retinopatía. Afecta al corazón, a todas las venas pequeñas, se van también haciendo, obstruyendo y produce infartos de miocardio en las piernas, porque también son las venas, en las venas pequeñitas, los pies, las terminales, digamos, es donde se producen las obstrucciones. Y los nervios, los cables, como le digo yo a mis pacientes, son los que se pican. Es como, por ejemplo, un cable y se va picando y se queda al aire, ¿no? Uh-huh. Le quitamos la protección y se queda al aire. Entonces ese nervio me da dolores, se me quedan las piernas dormidas, no me dan como calambre y incluso se neuropatía. Eso se llama neuropatía y los dolores para quitarlos es muy complicado. Bueno, se pierde hasta la sensibilidad, ¿no? Sí. Bueno, esas son las más importantes. Pero claro, ya lo y dije. Y el riñón, que se me olvidaba, muy importante. El riñón. El riñón también tiene unos vasos muy pequeños y cuando se bloquean y se estropean, para que me entiendan los oyentes, pues también nos produce un fracaso renal con el tiempo y muchos terminan en diálisis.
Bueno, pues mira, Ana, esto es la diabetes. Te vas a quedar con nosotros, vamos a seguir hablando, pero vamos a hacer una pausa si no te importa, que quiero saber dónde está mi compañera, que se ha ido al Rocío. ¡Uy, qué suerte! Además, de verdad. María José, buenas tardes. Muy buenas tardes, Beatriz. Bueno, pues te dije que venía y mira dónde estoy. Ya te veo. Al final tú te has quedado y yo estoy aquí, ¿eh? Fíjate, fíjate. Bueno, ¿cómo ha ido? Bueno, pues te digo que hemos vivido, Beatriz, hemos vivido momentos muy, muy emotivos que veremos dentro de un ratito porque, bueno, por fin la Real Hermandad de Ceuta pues ya ha cruzado el río Guadalquivir, ya estamos en Arenas del Coto y la verdad que vais a ver muchos momentos muy emotivos y muy bonitos. No quiero que veáis todavía eso, antes de que, si te parece, Beatriz, vamos a hablar con Miguel Fabio y con Pilar Osuna, porque bueno, ellos están en esta hermandad prácticamente desde que se fundó, Miguel. Yo del año 87, prácticamente en el 86 ya se formó seriamente y yo empecé ya en el 87 como hermano mayor y el 91 fue mi primer rocío a través de la sarrera de la Raya Real. Solo ya como hermandad. Y después pasamos unos años al Coto, en el cual pues es totalmente diferente desde que sale de Ceuta. Otra mentalidad, otro espíritu, porque es mucho más difícil, mucho más trabajoso, mucho más divertido tal vez, porque tiene varios puntos que allí una vez que te por la raya real es arena, arena, arena. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, el paso del río dormir en las marismas de la misma playa de Sanlúcar de Barrameda, que ha sido una noche preciosa, una noche clarísima, limpia, muy bonita, no hacía ni frío. Que vamos, que muy bien. Qué emocionante, desde luego. Pilar, ¿cómo han sido estos momentos? Porque evidentemente, bueno, se ha estado luchando, nos decía el hermano mayor, durante 12 años, pero 22 años sin volver a estas arenas. 22 años, la hermandad, al principio, como hermandad, vino 2 años. Luego, después, hubo otro rocío que fue junta gestora, que estaba Carlos García Bernardo. Y luego nosotros volvimos a retomarlo con la hermandad de Jerez, porque hicimos una peña de amigos, y entonces volvimos nosotros 2 o 3 años más. Pero luego ya volvimos al camino nuestro de Almonte, y ya seguimos por allí esperando encontrar esto, que lo hemos intentado por todos los medios hasta conseguirlo. ¿Por qué se ha luchado tanto por conseguir hacer el camino por estas arenas? Porque realmente este es nuestro camino. Toda la provincia de Cádiz pasa, claro, por aquí. Lo que pasa es que nosotros mismos decidimos de cambiar, y eso después retomarlo cuesta mucho trabajo, porque sí, son muchas movidas las que hay que hacer aquí, con la hermandad matriz, con el plan Romero, y claro, y perder la oportunidad de que se perdió, pues ha costado, y gracias, sí, a Dios ya estamos aquí. ¿Cuántos caminos lleva a sus espaldas, Miguel? Del 91 habré fallado 2, por trabajo, no por otras circunstancias, por trabajo, pero vamos, 2. Como yo le decía a mi compañera, como le decía a Beatriz, han sido momentos muy emotivos, porque cuando hemos visto que él sin pecado se montaba en la barcaza, bueno, ya era o sí o sí que llegábamos hasta aquí, y cuando ha llegado a estas arenas, la verdad que, bueno, todos los hermanos, todos los peregrinos abrazándose. Exacto, porque ten en cuenta que, salvo Juan, el marido de Pilar, y 2 personas o 3 más, casi el 98% son nuevos en esta ruta por aquí, ¿no? Y claro, y eso da emoción, porque claro, encontrarse en nada nuevo, en nada, pues todo nuevo, y claro, eso emociona, siempre, todo lo nuevo, la sorpresa emociona, eso siempre, ¿no? Y ya ha estado muy bien. Desde que salimos de la playa, la gente muy animada, hemos el paso por la ciudad muy bien, hasta bajo guía, y claro, cuando se ha subido la carreta arriba, pues ha costado, ¿verdad? María José, nos quedan unos momentos todavía muy bonitos, ¿eh? Queda mucho todavía, el Coto es precioso. Yo, para mí, el camino más duro, sí, pero el más bonito de todos los que yo he hecho. Pues muchísimas gracias por atendernos, se vaya...
El sin pecado, no, exactamente, arrancamos, nosotros arrancamos, Beatriz, porque bueno, seguimos que tenemos que seguir caminando. Nos gustaría evidentemente que viéramos, que vierais cómo han sido esos momentos de que el sin pecado ha entrado en la barcaza, ha cruzado el río, hemos podido hablar con el hermano mayor, nos va a contar cuáles han sido sus sentimientos. Y luego, uno de los momentos más emotivos también, una vez que estábamos aquí, Beatriz, en estas arenas del Coto, la hermana mayor de San Fernando, que tanto ha ayudado a la hermandad de Ceuta para que hoy cumplan el sueño de poder venir por aquí. Bueno, pues te queda mucho camino que hacer, así que disfrútalo y vamos a quedarnos con cosas que has ido haciendo y con nuevas conexiones. María José, muchas gracias, un beso, buen rocío. Beatriz, no me quiero despedir todavía porque luego no sé si nos vamos a ver o no porque ya vamos en carriola y tengo a alguien que creo que te suena de algo, ¿no, Beatriz? Sí, me suena un poquito. Que quiere decirte algo, sí o sí, entonces ya, no sé. Sí, me venga, suena. Cuenta. Mamá, no te preocupes, estoy muy bien, estoy disfrutando mucho, os echo muchísimo de menos y que al final me he venido y tú te has quedado allí. Al final hemos venido las dos, Beatriz. Vale, bueno, las dos niñas. Que está muy emocionada, que está muy contenta con toda la gente que nos ha acompañado. Beatriz, de verdad, estaros pendientes porque hemos vivido momentos muy, muy bonitos. Vale, vale, pues dile a mi hija que coja el teléfono, que yo entiendo que esté muy bien, pero que lo coja de vez en cuando. Gracias, muchas gracias, María José, hasta dentro de nada, de un poquito. ¿Cómo Bea, es nos vemos ahora, nos ahora vemos. Nos vemos. Venga, nos vemos ahora. ¿Cómo son, eh? Se nos van de fiesta y encima te dicen, no, que estoy muy bien, no te preocupes, no te preocupes. De hecho, de menos, lo voy a echar de más. Sí. Bueno, Verana, volvemos a nuestro tema enseguida, vamos a estar centrándonos de nuevo en el rocío. Pero, insisto, el Ramadán comienza el próximo día jueves, ¿ha cambiado o no? De momento sí, no. De momento la noticia es más que esta. Estamos sí. la luna que nos tiene mosqueada. Recomendaciones. Estas personas cambian de hábitos, cambian de horarios, cambian de todo. ¿Qué les decimos? En Ramadán deben de tomar no tan... A ver, que quiero empezar por otro lado. Empieza por donde quieras. Sí. El diabético, el tipo 2 con medicación oral, que pueden ser pastillas, que normalmente son las pastillas, si se encuentra bien y tiene unos niveles dentro de lo establecido de la norma, entre 80, 120, 140, que esté bien, pues no hay ningún problema en que haga el ayuno. Pacientes que tienen insulina, por ejemplo, de 24 horas y otros medicamentos que hay específicos que se pone una vez a la semana, una vez al día y demás, también pueden hacer el ayuno siempre que tengamos un buen control anterior. Pacientes que tienen insulina, una de 24 horas y una cada vez que como, que llamamos nosotros bolo basal, esos no deben de realizar el ayuno. ¿Y lo hacen? Me encuentro de todo, cuando hacemos las reuniones y la gente, bueno, sobre todo las personas mayores les cuesta muchísimo. Pero no es una cuestión de saltarse la norma de Nieder, no respetar la religión, es salud, no tiene nada que ver ya, y está permitido. Está decir. Permitido y además que es un riesgo muy grande, ¿no? El que corre y quiero incidir en ello por si me ve algunas personas que no vienen a mis charlas o que no conocen, que es muy importante, no pueden dejar la insulina, porque hay pacientes que dejan la insulina. Quiero incidir de que no pueden dejar la medicación, que se acerquen a su médico, su enfermera, y ellos le informarán. No pueden dejar la medicación para poder aguantar todo el día por si no me da la bajada. Entonces, recomendaciones, las comidas en Ramadán suelen ser unas comidas con mucho dulce, mucho batido, para dar fuerza, pero es una persona sana. Una persona diabética se mete, pues digamos, lo que le corresponde de raciones de hidratos, de azúcares, al día se lo comen en el iftar, cuando rompemos el ayuno. Yo cuando doy los talleres, le explico, porque una ración de hidratos de carbono, ¿no?, que como nosotros contabilizamos en diabetes, es un sobre de azúcar.
Esa es una ración. Esa es una ración de hidrato de carbono. Sí, pero hay gente que toma mucho más. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a partir de ahí vamos contando. Por ejemplo, Nustor, yo en el último taller que lo hice el otro día, pues llegaban personas que se comían 20 sobres de azúcar. Pero bueno, a romper el ayuno. Es muy fácil, mira. Por ejemplo, un dátil es igual que un sobre de azúcar. Hay personas que se comían, pues, 4 dátiles, ¿no? Entonces, yo me como 4 dátiles, pues son 4 sobres de azúcar, más las areras. Las areras como un potaje. Lleva garbanzos, hidratos de carbono. Lleva fideos, hidratos de carbono. Lleva harina, hidratos de carbono. Se contabiliza un caso de servir como 2 sobres. Entonces, si yo me tomo una taza que lleva 2 casos, son 4 sobres, más 4 que me he tomado, ya son 8, ¿no? Pero bueno, se está matando, ¿no? Bueno, yo tengo hambre, está todo el día sin comer. Y después, nosotros tenemos, los musulmanes, digamos, en Ramadán, hacemos zumos y jugos de fruta. De naranja, con plátano, con manzana, con tal, ¿no? Y eso, pues, es primordial, se pone en la mesa. Cada vaso de zumo son 4 sobres. ¿Cada vaso? De zumo, sí. Aunque no lo hayas endulzado. Aunque no lo hayas endulzado, porque una naranja equivale a 2 sobres de azúcar. Es que este no lo trae. ¿Una sola? Sí. Cualquier fruta, ¿esto se ve? Sí, sí, sí. Cualquier sí. Fruta de las que tengo yo en esta presentación. Albaricoque, albaricoque, uva, pone cereza, 200 paera. Gramos, 200 gramos. Son 2 sobres de azúcar. Bueno, entonces, que nos creemos que tomando... Exactamente, entonces yo me tomo un zumo en el futur de naranja y digo, bueno, yo no le voy a echar plátano porque el plátano me sube el azúcar. Vale. Y resulta... ¿Qué te estás tomando? Que me estoy tomando. Si es una naranja, son 2. Si son 2 naranjas, son 4. Pero si la mejor con kiwi, con ciruela. Pues con lo mismo, me ¡buah! Subo a 4 o a 6. ¿Qué es un plato de comida? Es una taza de harera. Esto comiendo sano, digamos, que no he comido ni shimbaquía, ni brewat dulce, ni he comido pan, ni pagrer, ni, en fin, el pagrer es la tortita esta que parece la crepe, la ragaifa. Normalmente, pues todo eso se pone en la mesa. Un diabético, ¿qué pasa? Que ve eso y empieza a picar, y tienes hambre, y al final te has comido... Pues medio kilo de azúcar casi. 20 raciones. ¿Cuánto? 20 raciones son unas 1.300 calorías. 1.500 calorías. 23 raciones son 1.800 calorías. Con lo cual, de un golpe me tomo todo y si y es, habiendo estado todo el día sin todo tomar el día nada, sin comer, entonces me da un pico que no vea, que no me puedo ya ni mover. Entonces, yo recomiendo, recomendaciones, si tomo fruta, entera. Vale, nada de zumo. Nada de zumo, prohibido. O sea, el zumo te aporta azúcares. Claro, y rápidos. Y rápidos. Cualquier diabético que tome zumo, no se lo recomiendo. El zumo no debe de tomarse, los diabéticos, si tomas pues una naranjita, dice, bueno, pero lo que hace, me sube la glucemia, en un pispás. En cambio, si me la tomo con su fibra, no pasa nada, está equilibrada. Se enlentece y va equilibrada. Vale. Entonces la fruta es muy importante. Hay que quitar los zumos de la mesa en los estos días. Los zumos en estos días. Y... pongan fruta cortadita. Y que sí, vayan fruta cortadita. Es recomendable tomar fruta, pero siempre cortadita. Vale, no o peladita. Y después, por ejemplo, ahora viene, nos va a pillar la época de las brevas y tal, y nosotros nos encantan a la población musulmana. Ni brevas, ni plátano. La breva con las areras se toma, ¿no? Breva con arera y el dátil. Una breva y media son 2 sobres, cada breva es un sobre, así que si me como 2 brevas y 2 dátiles ya estoy sobrado. Ahí. Y después nosotros, los musulmanes, pues cuando ponemos la mesa tú pones y nadie controla y te estás comiendo ahí una detrás de otra. Tomar la... como es precepto de que tenemos que tomar el dátil, ¿no? Para romper el ayuno, pues cuando cogemos el dátil y la leche, pues se pone un poquito
me puedo tomar uno para romper mi ayuno. ¿Uno? Uno, no uno detrás de otro, como yo les digo, uno. Con lo cual me tomo uno. En vez de zumo me tomo una naranja o albaricoque o fresa o lo que me apetezca, un puñado. Hay un sistema que se le llama el baile del Zimbabue, ¿no? Que es para no pesar y para personas que no tienen medio para poder pesar. Entonces, un puñado de fruta o una manzana que me quepe en la mano o una naranja o tal, equivale a los 200 gramos. Vale, que quepa en la mano, es una pieza de fruta, que quepa en la mano... Es la que me corresponde, ¿vale? Vale, bueno, Zimbabue. Por ejemplo, la verdura de hoja, lechuga y tal, ¿me puedo comer? Dos manos. Vale, pues eso está muy bien que se diga así. Sí, el pan que me quepe en la mano. Pero no más. No más. Y el pan, quiero incidir porque hay panes de panadería que a lo mejor uno de 40 gramos, que es lo que correspondería, por ejemplo, tomar en un desayuno o en el store sin las areras, ¿no? Sin jarera. Sin jarera, ¿no? Entonces, 40 gramos de pan hecho en casa, porque en muchas casas hacen el pan, en Ramadán sobre todo. Bueno, no sé qué ruido nos está entrando, pero están cortándole el cuello a alguien. Y ese pan tiene mucho peso, aunque visualmente me da la impresión de que es un bollito como el que yo compro en la panadería. No lo es. Siempre pesa más, porque no tiene gasificante, es harina y agua nada más. Y no sube como el de las panaderías. Entonces, por favor, vigilar el pan. La ragaifa, pecado mortal. Toda harina que va con grasa se multiplica. Si 40 gramos de pan son dos sobrecitos de los míos, una ragaifa mediana, pues pueden ser cuatro sobres. Sin echarle nada. Nada, o sea, solamente cogiendo la hojita esa. La hojita esa que está tan rica, sería eso. Entonces, por favor, conteneros, medir y pensar lo que vais a comer. Y además a eso hay que sumarle eso, en la ingestión fuera de hora y toda de un golpe durante un horario. Sobre todo en iftar es cuando se hace la mayor ingesta. Voy comiendo de todo un poquito o mucho, depende, ¿no? Y después estoy sin comer hasta la hora del... Eso es imposible. Hasta la hora del sahur. Yo recomiendo hacer la ruptura de Ramadán, del ayuno, con su dátil, su leche. Si tengo que tomar las areras, se hace la sopa, pero no le echo garbanzo y no le echo harina. Entonces como un puré de verdura, que sí que es verdad, que es muy... ayuda mucho al ayuno porque lleva muchas propiedades, lleva mucho el apio, el perejil, el culantro, los tomates, todo eso me ayuda a reponer los electrolitos que he perdido, evidentemente. Pero si le echo harina, lentejas, garbanzo, que hay quien lo hace como un potaje, pues entonces me va a subir. Diabéticos, por favor, ligerita, las harinas sin harina. Y después me como una fruta, una, no, como les digo yo en árabe, un jarfo, ¿no? Jarfo es cuando yo me voy a un árbol, a una zona de que hay muchos árboles frutales, ¿no? Y cojo. Y me lío ahí a comer uno de estos, ¿no? Y entonces... Oye, la de la fruta engañaba, ¿eh? Engañaba sí, la de sí. La fruta, no tiene nada que ver. Y tomarme las pastillas, las que yo me tomaba en el desayuno, me la debo de tomar fructor, ¿vale? Cuando se rompe el ayuno. Cuando se rompe el ayuno. Las personas que tienen tres pastillas, que se toman tres pastillas al día, una la eliminamos. Tomamos la de la mañana, digamos, que la hacemos en la rotura del ayuno, fructor. La que me tomaba al mediodía no me la tomo, porque la cena es al poco tiempo, como a las 2 horas, y 2 horas y media, y la otra me la tomo al terminar de comer, cuando ya se pone, cuando va a amanecer, que es sahur. Y entonces ahí me tomo la otra pastilla. Las personas que se ponen insulina de 24 horas, se la ponía fructor nada más. Si tienen otro medicamento pinchado, pues se pone fructor. Bueno. Y ya está. Los que tengan insulina de 12 horas, una fructor
y ya lo que le recomiende su médico. Normalmente es la media dosis de la que se ponía, pero eso que vayan a su médico. Bueno, aquí lo que tiene que quedar claro es lo siguiente, que el diabético, si puede, que no haga el ayuno, que no ofende a nadie, que no está haciendo nada malo y que respete su enfermedad que lo puede llevar a la muerte, sí. ¿No? Ese es uno. Sí. Hombre, si tienes una diabetes que te lo permite, eso ya puede, tu médico, claro, te lo ha dicho. Pero no hacer esfuerzos, grandes esfuerzos, limitarse, pues bueno, moverse, pero no tampoco tanto. Y eso sí que insisto. Personas, se pueden hacer el control, el control. Hay que hacerse uno al mediodía o a las 4, a las 5 de la tarde para ver cómo estoy. Si estoy 70 miligramos, me sale en el dispositivo, 70 o tengo 300, debo de romper el ayuno. Está claro, debe de romper el ayuno. Debe de romperlo, porque ahí se está produciendo ya un problema. Cuando baja el azúcar, no espera, aunque me quede una hora. Vale. Bueno, pues mucho cuidado con eso, Milena. Muchas gracias por venir a ayudarnos y ayudarles. Pero yo creo que se deben de tomar más en serio. No es una, es una enfermedad silenciosa, pero malvada. Malvada, que malvada. Que además no se conforma con solo aparecer, sino que sigue por ahí, por bajito. Sigue contigo toda la vida. Gracias, muchas gracias. Sí, nada. Porque no se cura, no se erradica. O sea, cuando llega, llega y se queda para siempre. Me voy a ir otra vez al Rocío. María José ha tenido oportunidad de hablar con el delegado del Gobierno de Andalucía, creo. Si es así, venga, pues vamos a verla. De la Junta de Andalucía de Cádiz, Juan Luis Belizón. Cubriendo este momento tan importante para los rocieros, los peregrinos, las peregrinas que ya están cruzando, como sabéis, bajo guía, están llegando ya a la zona para hacer el camino hacia el Rocío. Y comentaros que el dispositivo de emergencia se abrió ayer por la mañana y porque ya por la mañana empezaron a venir las primeras hermandades y se han instalado aquí en Sanlúcar. Y hoy estamos ya de pleno rendimiento, donde, como dije antes, ya están cruzando las hermandades por el río Guadalquivir. Dispositivo que, como ustedes saben, está dotado de unos 500 efectivos, ¿no? Entre personal de emergencia 112, Cruz Roja, tenemos también bomberos, el Plan Infoca, también está la Policía Local de Sanlúcar, Policía Autonómica, la Policía Nacional, Guardia Civil. También tenemos a nuestro servicio de emergencia 112, que es el que está, de alguna manera, operando y haciendo de operativo del servicio. Hasta ahora no ha habido ninguna novedad. Esperemos que transcurra con normalidad, que los peregrinos o las peregrinas disfruten del camino, hagan un ejercicio de devoción importante a la Virgen del Rocío y que no tengan que pensar nunca que tienen ninguna inseguridad, todo lo contrario. Saben ustedes que también en la zona de Marismilla tenemos también dispositivos sanitarios, en la zona del Palacio de Doñana también dispositivos sanitarios. Y tenemos una peculiaridad de todos los dispositivos que hay, tanto Huelva, Sevilla como nosotros, y es que nosotros nos incorporamos en territorio de Huelva y acompañamos a ellos hasta que lleguen a la aldea. Lo lógico y normal que hace, por ejemplo, Sevilla es termina el término municipal de Sevilla y ahí no abandonan, sino ya lo pasan al dispositivo de Sevilla. Nosotros hacemos ese trabajo porque creemos que el camino hasta la aldea es un camino que requiere de una atención, requiere de que ellos estén con la tranquilidad y la seguridad de que están amparados por este dispositivo, y por eso lo hacemos. Y felices de que un año más esta romería del Rocío se haga con absoluta normalidad y esperemos también que termine sobre todo sin ningún tipo de incidente. ¿Cuántas son las hermandades que van a cruzar el río? Son 12 hermandades y además este año Ceuta se incorpora, creo que es la única hermandad que hace dos embarcos, ¿no? Uno allí, ya lo hemos comentado también antes, hacen uno allí en Ceuta hasta Algeciras y después este de aquí. 12 hermandades y contradicción, mañana es el día grande donde están las hermandades más antiguas, donde ya embarcan las hermandades de aquí, Sanlúcar y Jerez, y ya han embarcado Chiclana, ha embarcado también Ceuta, ha embarcado también... No, Ceuta aún no, estamos esperando para embarcar. Ceuta es la que está aquí esperando, sí. cierto. Ha embarcado esta mañana a primera hora la línea, después Chiclana, San Fernando y Ceuta. Y Ceuta, es verdad. Estamos que la que ya está a puntito de hacerlo después de 12 años que estábamos esperando muy ilusionados el poder cruzar el Coto y llegar a Doñana. Pues le doy un abrazo especial a los vecinos de Ceuta y
les felicito que ya sean mayores de edad en el Rocío. Muchísimas gracias. Un aumento de asistente al Rocío. Sí, sí, bueno, estimamos en que puede haber un 10% de aumento respecto al año pasado. Ya en las, cinco, en las cuatro que han embarcado ya hay un aumento considerable de rocieros, rocieras, tanto en personas como en vehículos, como en caballos también. ¿Y las inquietudes sobre el estado del río, las mareas, la labor de retirada de arena del cauce? Bueno, eso se ha resuelto. Eso, afortunadamente, hay una gran colaboración y una gran coordinación entre las administraciones. Hemos estado para preparar este embarco, pues llevamos cuatro reuniones donde he participado yo, muchas más anteriores donde ha participado el 112 con todos los servicios que participan, y donde había una inquietud importante en la última reunión que tuvimos, incluso con todos los hermanos mayores de todas las hermandades, donde había una dificultad como consecuencia del temporal que se produjo, saben ustedes, hace aproximadamente un mes y medio, y había un problema grande, que es que la arena de la playa se había perdido y estaba depositada precisamente en el fondo del río, con lo cual eso, acompañado de una coeficiente de marea un poquito alto en pleamar y muy bajo en bajamar, pues provocaría que en algún momento las barcazas no pudieran llegar y embarcar. Se ha solventado, afortunadamente, la demarcación de costa ha hecho un trabajo importante aquí para poder aportar la arena y quitarla de donde sobraba, y afortunadamente, como hemos visto, ya está todo trabajando sin ningún tipo de circunstancia ajena a lo que es el propio destino hacia el Rocío. Bueno, pues el Rocío, donde estamos hoy vamos a estar en directo y también lo vamos a hacer el próximo viernes, que ya estarán en la casa. Vamos en nada y menos a conectar con María José, que está viviendo una experiencia increíble. Ella se creía que iba a vacaciones y se ha encontrado con un montón de cables y un montón de historias que, bueno, tiene que superar. Purificación Morales, buenas tardes, hermana mayor de África. Hoy un gran día. Un gran día. Un gran día. Como todo lo que estamos teniendo este año hasta ahora. Un año importante. Un año importante, 600. Los 600 años de la llegada de ella, como yo digo, de mi patrona, nuestra patrona. No, es tuya, también, pero nuestra es patrona, tuya. Nuestra madre, pues estamos celebrando. Y hoy pues ha sido un día muy importante también, porque hemos recibido al pregonero, que yo me creí que el pregonero era una persona de 70 años. Es mentira, sí. Yo lo conocía. O sea, falsa, que me habías dicho que era guapo. Guapo, claro. Yo lo conocía, Alberto, yo lo conocía y sabía de su buen hacer. Alberto es muy cofrade, es una persona muy mariana. Bueno. O sea, ¿qué te cuento de él? Yo quisiera que encantado. Eso es una cosa. Alberto García Reyes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, decirte compañero, aunque estás en unas labores de dirección y eso, pero el paso por el medio está ahí, ¿no? Además, te hemos oído en más de una ocasión, porque como no solo vas a pregonar a África, sino que has pregonado y pregonarás a más eventos, pues el hombre está ahí. Bueno, Alberto, ya sabes cómo es esto, ¿no? Carmen Pasamar, buenas tardes. Buenas tardes. Déjame que le diga a María José. María José, ¿dónde estás? Hola, Beatriz, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Perfectamente, ¿verdad? Bueno, pues Beatriz, como podrás comprobar, estamos ya en la carriola, en la cual hemos hecho el camino desde ayer. Y bueno, esta es nuestra carriola, Beatriz. ¿Te parece que os la enseñe un poquito? Venga. Ya estamos ambientados. Estamos cortados. O sea, ahí parados para la imagen un poco. Pero esto continúa directo desde... Bueno, Alberto igual me ayuda. En directo desde allí, poca cobertura, ¿eh? Tenemos poquita ahora cobertura, porque ya nos estamos adentrando. Pero yo quiero enseñaros algunas cositas que tenemos en nuestra carriola. Es muy complicado, porque... Y tan complicado... Vamos a tener, me parece a mí, que un poquito de dificultad en esta conexión, no sé si que la mantengamos, Manolo, porque vamos a cortarla, porque, como decía Alberto, ninguna. Hemos hecho experimentos y han salido, pero bueno, han dicho hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, los caminos del Rocío son inescrutables y hay algunas zonas que son puntos muertos de cobertura y es muy complicado. Bueno, acaban de cruzar el río, no sé yo si hasta dónde nos va a permitir adentrarnos. Por eso decía que la próxima cita será el viernes, que ya estaremos en la casa. Parece que lo tenemos un poco más controlado, pero todo es... ¿Eres rociero? Mucho. Mucho soy rociero, porque soy cristiano y soy de Sevilla. Y ser creyente de Sevilla y no ser rociero es imposible. Soy rociero, voy al Rocío. Hace unos días estuve, por cierto, participando en una misa
que ofreció allí un cura sevillano muy conocido, se llama Ignacio Jiménez Sánchez Dal, que nos ofreció una misa a pregoneros de la Semana Santa de Sevilla, y estuvimos allí a los pies de la Virgen, y la verdad es que pudimos hablar un poco. Alberto, ¿tú has estado aquí hace algún tiempo? Sí. Claro, estuviste dando una conferencia sobre el flamenco. Es que según te estoy oyendo hablar, digo, pero bueno, si yo no solo te he oído en medios de andaluces o medios nacionales, si yo te, has estado aquí con nosotros, uh-huh. Claro que sí. Ya hace, no, ya, años, ¿sí? Hace un año que estuviste, ¿no? Uh-huh. El flamenco y el rocío por el estilo, ¿no? Uh-huh. ¿Eres mariano, mariano? Soy mariano como buen sevillano, porque Sevilla es una ciudad que lleva en su título el título de mariana, la muy mariana ciudad de Sevilla. Los sevillanos somos, yo soy además de la Esperanza Magarena, soy hermano, hombre, por Dios, de la Magarena, muy devoto. Y bueno, pues sí, soy mariano, soy de la Virgen. Y bueno, venir aquí a... Eres de la Virgen. ¿Y qué sabes de África, de la Virgen de África? Pues gracias a Dios sé muchas cosas, porque tengo raíces familiares aquí. Y en mi ambiente familiar de la Virgen de África se ha hablado mucho. De hecho, yo he vivido gran parte de mi vida con una estampa de la Virgen de África cerca, siempre por allí pululando. Tengo una tía política que se llama África, que nació aquí. Mi suegro es de aquí, es de Ceuta. Entonces la devoción a la Virgen de África yo la he aprendido a través de ellos, y después cuando he venido aquí a los eventos, a los encuentros familiares, pues mi devoción mariana me empuja. Fíjate, 600 años, para nosotros es un aniversario increíble, imagino que te haces una idea. Esto pasa en Sevilla o pasa en cualquier otra capital del sur, y esto es una bomba, ¿no? Uh-huh. Que te toque a ti pregonarlo. No, me parece increíble. Es un regalo que yo creo que debe venir directamente de las manos de la Virgen, a través de Puri, a través de la hermandad y de toda la Junta de Gobierno de la hermandad, a la que yo le agradezco este regalo que me va a permitir poder hablarle directamente a una Virgen que ya digo que ha estado siempre muy cerca de mí en sus 600 años. Es que no hay vírgenes de devoción popular en España que tengan tantos años. Al menos nosotros pensábamos eso, no sé si habrá alguna que tenga, que reúna más años, pero nos parece que es la nuestra, es de las muy poquitas. Puede que haya alguna más antigua, pero no con no imagen devocional, no que sea, claro, en torno a una hermandad y con una religiosidad popular que tenga tanta importancia en la plaza en la que ejerce su gobierno esa madre. Me parece que es una cosa que... Y además se convierte por todo ello, yo creo que en un faro de España, desde aquí, ¿no? Que es la Virgen más antigua que conocemos, a la que los españoles le podemos rezar. ¿Has escrito ya? ¿Tienes ya el pregón? Ojalá. Fíjate que todos los pregoneros me dicen siempre, con mucha antelación, que sí. ¿Tú no? No, yo suelo hacerlo al revés. A mí, cada vez que he tenido que hacer un pregón, como periodista que soy, lo hago al final, porque te aplico un método periodístico, que es primero pienso, estructuro, reflexiono, rezo, y cuando tengo toda esa coctelera en la cabeza, la suelto de golpe. Y entonces yo creo que, bueno, ya... Empezaré a escribir en breve. Tengo algunas ideas ya planteadas, pero empezaré a escribir en breve. Hombre, también el venir hoy para recibir tus guardas, tenerla delante, esto ya te ubica un poco también, ¿no? Sí, claro que me ubica, y de hecho yo no quería empezar a escribir hasta después de haber venido. He pensado mucho, y todas las ideas las tengo trazadas. Sé qué quiero decir, más o menos. ¿Cómo lo voy a decir? Es lo que voy a empezar a trabajar ahora. Y en ese sentido yo lo único que prometo, ya se lo he dicho a Puri, se lo digo a todos los devotos y fieles de la Virgen de África, que me voy a dejar las entrañas, el alma. ¿Cuál ha sido tu último pregón? El de la Semana Santa de Sevilla. Pero si esa es una pregón... mal aire. Que hace cualquiera, ¿no? Ese es un pregoncillo. Caray, el de la Semana Santa de Sevilla. Eso ya es mucho pregonar, ¿no? Alberto, eso también es un lujo. Ya digo que para los creyentes sevillanos es pues lo máximo que te pueden regalar en la ciudad, ¿no? Además es un acontecimiento
en Sevilla. A mí además me llegó en condiciones muy particulares porque yo no había participado nunca. Soy muy cofrade, muy creyente, escribo en ABC de Sevilla, la gente, gracias a Dios, me conoce en Sevilla, pero yo no había hecho pregones. Y bueno, me lo pidieron y fue una experiencia preciosa para mí, que no olvidaré. Y había decidido, y a lo mejor lo que cuento es, había decidido que nunca más ibas haría a un pregón. Y de repente se cruzó la Virgen de África, que está, insisto, muy en la devoción de mi familia. Y mi propia familia me pidió que rompiera eso que yo había dicho por la Virgen de África y aquí estoy. Ahora, ¿qué? Me atrevo a decirlo, ¿eh? Después de la Virgen de África... ¿No vas a pregonar más? Con los jóvenes que no decir tú eso. ¿Eso cómo va a ser? Pues no, porque yo creo que los pregones no hay que malbaratarlos. Creo que hay que hacerlos de verdad. Y cuando uno se pone delante de una imagen, tiene que hacerlo de verdad, no para piropearla sin contenido, sin profundidad. Y para hacer una cosa de verdad, tú la tienes que sentir y la tienes que vivir de verdad. Si no, pues lo que estás haciendo es una floritura, un despliegue, una exhibición técnica que puede ser muy bonita, pero que no tiene corazón. Y entonces, como yo tengo toda mi vida cristiana en Sevilla y mis raíces aquí, pues creo que ya he terminado mi historia como pregonero. O sea, que tú quieres pregonar lo que sientes y no crear una figura literaria que tanta gente exporta exacto. Y manifiesta, ¿no? Creo en la literatura, en la buena literatura, la defiendo. Intento, me peleo con las palabras para intentar tener una dignidad, pero sin corazón, esa literatura es solo... ¿Para escribir de otras cosas? Argamasa de palabras. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. No. Bueno, tienes la alcaldesa perpetua, la coronada, la patrona de la ciudad, la simple y llanamente Virgen de África. Tienes a una gran imagen ahí, ¿no? Con una importancia tremenda porque, bueno, en Ceuta, no por el hecho de ser patrona, sino porque yo creo que hemos nacido bajo su protección y todos la veneramos. Esto no se adquiere de hoy para mañana, aunque como ya tienes raíces, pues algo te habrá movido el corazón. En estos tiempos, Alberto, ¿es muy difícil hablar de estas cosas y que se entiendan? Son tiempos complicados porque son tiempos de mucha trivialidad y de mucha confusión. Todo es muy relativo. Hablar de cosas que son profundas no está de moda. Pero yo, por contra, creo que en estos tiempos es cuando más fácil es hacerlo, porque es cuando más importancia tiene. Entonces, cuando más fácil es comprometerse. Y si no hay compromiso, no, nada tiene sentido, ¿no? Y en ese sentido, a mí me resulta cómodo poder ponerme ahí y hablar de algo tan importante como la devoción a nuestra madre, como su protección, como la importancia en nuestras vidas de su intercesión. Hablar de Cristo, de ese Cristo que está en sus brazos muerto y que murió por nosotros para salvarnos. No murió porque aquello fuera una historia que se ha contado de un señor al que condenaron en la cruz. No, se condenó él mismo para liberarnos a todos los demás de nuestros pecados. Esa es la realidad de todo eso. Y hablar de todo eso y hablarlo además en clave, en nuestra lengua, con nuestras tradiciones, mezclando todo aquello que puede no parecer religioso, pero que en el fondo lo es, aunque a veces no nos demos cuenta, pues para mí es cómodo, porque creo que además es importante. Y ese mensaje, como periodista además, ¿qué te voy a contar? Me responsabiliza. Yo quiero ser, quiero meterme en este lío y quiero hacer esto porque tenemos, los que somos cristianos, y tenemos además, pues nos ha dado la Virgen, el Señor, la gracia de poder medio escribir cuatro palabras que sean inteligibles para los demás, tenemos la obligación de ponerla al servicio de los demás. Esa es una obligación que cuesta mucho en estos tiempos, porque hasta hace muy poco, o durante un tiempo, Alberto, a mí me ha dado la impresión de que hasta nos ha dado vergüenza decir en público que éramos cristianos, ¿no? No estaba de moda, ¿no? Y sigue pasando, no está de moda. Y hay alguna gente, no solo que se pone que le da vergüenza, sino que se pone de espaldas cuando le interesa, porque
cree que eso le va a dar una situación social mejor en determinados casos. Bueno, yo soy de los que piensa que el que renuncia a su fe, a lo que de verdad tiene por dentro, en el fondo lo que está haciendo es poniéndose en las manos de Dios. Ya lo recogerá y se dará cuenta de cómo se dio la vuelta en el sitio que no era. Porque en el fondo todos estamos aquí para equivocarnos y lo vamos a seguir haciendo, pero Él nos pondrá en el camino. Esa es una revirada de la que nos salvará, ¿no? Supongo yo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Cualquier esquina que torzamos, allí está. Ahí está sin que nos demos cuenta. Es un placer tener al pregonero. ¿Te ha gustado el pregonero? ¿Te gusta brincar el pregonero? La verdad que estoy. Está diciendo cosas que crees. Son muy exigentes, ¿eh? Sí. Ahí donde las ves. Yo estoy con la boca abierta viéndolo. Están encantados. Teníamos muchas ganas de que llegara este día de conocerlo, pero la verdad que cada minuto orgullosa de que esté aquí. Igual. Yo creo que lo va a hacer perfecto. Que es muy importante. Como ya he dicho desde primera hora, con el corazón. Sí. Quizás sea la frase con la que nos tengamos que quedar, ¿no? Lo que salga, que sea del corazón, que sea sentido. Bueno, pues hoy nos toca hablar de pregones, otros días de flamenco, bueno, que al final siguen siendo oraciones, ¿no? De alguna manera hecha cante. De alguna manera el flamenco es la manera en la que se expresa el pueblo, nuestro pueblo, y el pregón es una manera de expresarse mirando a la Virgen y a Dios a nuestra forma. Yo personalmente además procuro ser flamenco, no hacer flamenco, sino serlo, sentirlo. Porque creo que es un lenguaje. Y nuestro lenguaje es el que nos diferencia de los demás. Tenemos muchas cosas de las que presumir, lo hacemos bastante poco, digo, de la sociedad en general, no tú y yo, pero sí que tenemos un país rico en muchas sensaciones y en muchas raíces, de las que a veces no presumimos lo suficiente. Menos mal que andas por ahí escribiendo y alguna mano nos echa. Oye, ¿le has pedido algo a la Virgen? No me digas qué, pero ¿le has dicho algo así en secretillo esta mañana? Es imposible ponerse ante la Virgen de África y no pedirle. Le he pedido, claro. Y además le he dado las gracias, porque a la Virgen se le pide y se le da las gracias, sí. Dos cosas. Esa es otra cosa que se olvida de vez en cuando, mucho pedir pero de agradecer poco. Alberto, es un placer tenerte con nosotros de nuevo, espero que tu pregón sea del corazón, que nos llene a todos, y te vamos a disfrutar en nada y menos, porque es que agosto está a la vuelta a la esquina, esto no... No, es el 20 de julio. Es el 20 de julio, pero agosto está a la vuelta a la esquina, nos preparamos para nuestra gran fiesta del año. Nuestra gran feria, vosotros la hacéis de una manera, nosotros se la dedicamos a la patrona, y en estos 600 años que se cumplen, pues la hermandad está celebrando actividades que tienen que ver con eso. Un placer tenerte en Ceuta. Igualmente, y muchísimas gracias, a vuestra disposición. No nos perderemos el pregón, Mari Carmen, no nos perderemos el pregón. Para nada, no nos perderemos nada. ¿Y nosotros? No nos perderemos, no podemos. No, ni queremos, ni podemos, no ni podemos. Queremos. Muchísimas gracias, de verdad. Me voy al Rocío, ¿tú este año no vas? Sí, también se va mañana. Te vas mañana, ¿no? Se va mañana. Dicho, es que me estaban hablando al mismo tiempo. Esto no es... Te vas mañana. Bueno, pues mira cómo está la hermandad de Ceuta, hay mucho cristiano ceutí por allí, pues te das una vuelta así, y si no le avisamos de que vais, ¿eh? Me haré el encontradizo. Eso, que tenemos casa y todo, ¿eh? Que aquello está como... Que somos antiguos en esto, aunque no lo parezca. Me voy al Rocío. María José está preparada, ¿no, Manolo? Hoy estamos así un poco... Bueno, pues antes de cruzar, María José estuvo hablando con... Bueno, pues justo cuando estamos esperando a unos minutitos que ya podamos embarcar en las barcazas en la playa de Bajo Guidía, estamos acompañando a nuestro hermano mayor y al secretario de la Hermandad de San Fernando, ex hermano mayor de la hermandad. Muy buenas. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues ya casi estamos. Aquí estamos, ya podemos decir que hemos hecho nuestra primera noche de camino, sin novedad, con un rosario precioso compartido con San Fernando, y yo creo que ahora mismo que ya estamos... Se emociona, claro que sí. En Bajo Guía. Porque después de cuánto tiempo, este momento para poder embarcar... 12 años, y en este tiempo ha habido muchos amigos y muchos rocieros que nos han ayudado a esta labor, entre ellos José Luis, que ha sido un bastión en que... Bueno, en dar los pasos adelante primero, decir, no hace falta mover nada. Aquí está San Fernando para apoyar la entrada de Ceuta. Y bueno, después de 12 años se ha conseguido y aquí estamos. Yo creo que es obligado que en primer lugar le demos las gracias a la Hermandad de San Fernando, a su hermana mayor actual, a José Luis, anterior hermano mayor, por su tremenda ayuda
porque sin ellos seguramente esto no se hubiese conseguido tampoco. ¿Qué habéis hecho, José Luis, para que la hermandad de Ceuta pueda, después de 12 años cumplido, pues ese deseo que tenían de volver al camino del Coto? Principalmente apoyo moral y ayuda en todo lo que es estar con ellos siempre, y bueno, la verdad que cada vez que hemos tenido oportunidad en alguna de las asambleas de generales de hermandades, donde han estado presentes autoridades de la dirección del Espacio Natural Doñana y eso, pues hemos expresado tanto en la parte pública como después en privado, hemos intentado pues buscar alguna solución para que esto fuera posible. Y ahora se lo decía Juan Antonio cuando nos estaba diciendo, bueno, venga, que ya vamos ahora a la capilla de Bajo de Guía, ¿no? ¿Qué? Digo, y señores, disfrutadlo, que ya estáis aquí. Así que la verdad, pues que para nosotros también, pues que hemos estado intentando con ellos siempre pues abrir vías, ¿no?, de posibles soluciones, pues también para nosotros es una alegría el poder compartir también pues este camino con nuestros hermanos de Ceuta. José Luis, aprovechando que has sido hermano mayor de San Fernando, nos gustaría que nos contaras cuántos son los hermanos que tiene la hermandad, cuántos años lleváis haciendo este camino, cómo lo organizáis. Bueno, nosotros somos una hermandad de las más jóvenes de la diócesis de Cádiz y Ceuta, pues nuestra fecha de fundación es de 1999, aunque los orígenes de la devoción rociera se van mucho más atrás, pero y como filial pues somos del año 2006, somos la filial número 104, y pues llevamos pues este nuestro 13 camino por aquí por Doñana, y la verdad que tenemos unos 600 hermanos, en torno a los 600 hermanos, y peregrinan unos en torno a 150, y desde el año 2014 pues amadrinamos a la Asociación Rociera de San Roque. Así que 13 años ya haciendo el camino por el Coto. Para los que vamos a empezar este año de nuevas, nuestro hermano mayor no, porque ya lo ha hecho en alguna otra ocasión, lleva 12 años esperando este momento que por fin se consigue este, pero algunos consejitos que nos puedas dar, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que ir preparados. Disfrutarlo, sencillamente disfrutarlo, porque la verdad que si ir al hacer el camino y al encuentro de la Virgen del Rocío siempre es gratificante, se coja por el camino que se coja, aunque se vaya en carretera, pues la verdad que el Espacio Natural Doñana, pues independientemente de sus valores ecológicos, naturales, etcétera, yo siempre lo digo, para mí el encanto que tiene el camino por aquí es el compañerismo, el hermanamiento, la confraternidad que existe una vez que crucemos, porque una vez que pasemos al otro lado, que estemos en Malandar, lo que se te haya olvidado a ti, te lo tengo que prestar yo, el que se lo estropee el de la izquierda, se lo tiene que arreglar el de la derecha, y eso pues en otros caminos que tenemos otras facilidades de desplazamiento, de poder ir a tiendas o no sé qué, pues la verdad que no existe, y para mí es el encanto superior que tiene este camino. Y el medio natural, claro. El camino no tiene más que un sentido, como dice José Luis, que llegar a ella, pero evidentemente el espacio, el medio, también influye y también forma parte de esa preparación que el rociero vive antes de llegar a la hermandad. Y yo, bueno, digo, de este camino, siempre que me refiero a él, a mí se me viene a la cabeza ahora mismo don José, el padre Quevedo, persona muy querida por nosotros, que predicó su último triduo para nosotros, y que yo le leí en el 2002, cuando fui pregonero, le leí un texto en el que decía que, claro, que esto, que si se iba a lo que se iba, todos los caminos, cualquier camino era bueno. Y él habla en el libro de cosas de ella, habla de todos los caminos, y decía, pero sin duda, el más difícil, pero a la vez el más bonito, es el camino del Coto entrando por Sanlúcar. Es distinto, y yo creo que sí. Y en este momento creo justo también destacarlo. También fue un hombre que nos ilusionó, que nos llenó, que convivió con nosotros y que, al igual que todas las hermandades de Cádiz, bueno, nos han ido brindando su apoyo para que hoy estemos aquí y esto sea una realidad. Por eso, como ha tardado tanto, pues bueno, también tanto emociona, porque el trabajo difícil parece que gratifica más, ¿no? Juan Antonio, sabemos que vamos a cruzar con San Fernando, la hermandad de Ceuta. ¿Con quién más vamos acompañados? Bueno, van por delante, hoy llevamos por delante a la línea, que es la primera que ha embarcado. La hemos tenido en la acampada y en las piletas. Fue la primera que llegó y la primera que ha embarcado esta mañana, luego ha embarcado Chiclana y ahora San Fernando, y nosotros junto con ellos. Antes de embarcar, vamos a hacerle una ofrenda también a la Virgen del Carmen, sí, ¿verdad? Sí, es tradición, ahí está la Virgen del Carmen aquí, junto a la playa de Bajo Guía,
y vamos a rezarle una salve y a ofrecerle una flores que además generosamente nos ha donado la Hermandad de San Fernando, porque no habíamos comprado el ramo. De ahí ya, aquí están las vallas, aquí está el agua y ahí están las barcazas, ya las tenemos así. De aquí a 10 minutos estamos ya a unos pasitos. Arriba del agua. José Luis, unas palabras para despedirnos de la Hermandad de San Fernando, que tengáis un buen camino. Un buen camino a todos los peregrinos que vamos hacia ella y especialmente pues al pueblo de Ceuta que este año vuelve a lo que era su camino natural, que es Doñana. Y de todo el camino, que todo es bonito y que todo hay que observarlo, mañana creo que también viviremos un momento muy bonito, que es un ángelus que fuimos consolidando entre tres hermandades, y si Dios quiere, pues mañana seremos cinco los sin pecado que le recemos a la Virgen a la hora del mediodía, como seremos Arcos, Chiclana, San Fernando y Ceuta, y Chipiona. Y las agrupaciones parroquiales de San Roque y de Guadalcacín. Así que la verdad. Si sigue así, por supuesto que lo veremos y lo compartiremos. Muchísimas gracias. A vosotros. Cruzamos ya. Gracias. Gracias, hermana. Esta noche cocinamos al punto de José Manuel Rincón. Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Pasa, padre? Platos dulces y creativos son los que nos esperan en casa de nuestro siguiente chef, aderezados como siempre de una buena charla y grandes descubrimientos sobre nuestro anfitrión. Os espero este martes en Al Punto Caballo. Hoy, justo después de Noticias Ceuta. Bueno, pues esta noche, ya saben, martes Al Punto Caballo, el programa que no se deben perder, porque además estamos descubriendo a unos chefs que, bueno, ni nos creíamos que teníamos en Ceuta. Bueno, con nuestra compañera Bea López. Al Punto Caballo esta noche, pero yo sigo inmersa en el mundillo. Hoy va la cosa. Bueno, hoy está la cosa como tiene que ser, un poco demostrando esa variedad, ese cómo somos en Ceuta, ¿no? Estamos hablando con el Rocío, hemos hablado con la Hermandad de África y hemos hablado del Ramadán en versión prevención para aquellos que padecen la diabetes. O sea, que un poco de todo. María José no solo está trabajando en directo en este momento y en un ratito vamos a recuperar esa conexión que hemos perdido, porque ya nos ha dicho el pregonero de África, que en el Coto nos ha dicho no, nos ha de alguna manera ratificado, porque nosotros ya sabíamos que el Coto es cobertura cero. Lo que pasa que, bueno, ahí tenemos buena gente que está trabajando y que está consiguiendo que por lo menos veamos. Bueno, pues antes de hacer ese cruce, María José ha llevado a cabo algunas entrevistas de las que vamos a ir viendo. Vamos a intentar verla en el interior de la carriola, esa que la va a llevar hasta la aldea, pero no queremos perdernos el cruce, las imágenes de ese cruce, el cruce del río, ¿no? Ese que tanto temían porque este año ha llovido mucho, parecía que había socavones de hasta 70 centímetros, ahora están muy guapos, luz del sol y ya se les ve ahí, perfectos, pero de mantenerse lo que nos habían dicho o de seguir lloviendo, pues hubiera ocurrido que más de uno tenía que mojarse. Hombre, algunos más de la cintura, ¿eh? Y algunos completamente, porque decían que había socavones. Bueno, pues estaban cruzando el río, lo hacen en barcaza, en esas barcazas suben las carriolas y que lleva cada uno, lleva la Hermandad del Rocío de Ceuta, lleva tres carriolas, el camino más duro, pero el camino deseado, que después de 12 años ha recuperado esta hermandad, nuestra hermandad, con más de 30 años de historia. Como se ve, pues allá vamos saludando el director espiritual, el padre Francisco, el hermano mayor, Juan Antonio García Ponferrada. El padre Francisco, que habrá que esperar a la misa, porque siempre le vemos portando algún elemento básico, fundamental de esa ceremonia. Pues unas veces les toca estar en un sitio o en otro, pero siempre está destacado sobre el resto de los compañeros que están en ese momento tan crucial, ¿no? para el rociero. Esto será el domingo, todavía queda un poco. Bueno, ahí vemos cómo desciende en este cruce. Es que, bueno, ahí va el sin pecado de la hermandad, es la carreta del Rocío, la que ayer paseó por la ciudad en versión despedida, ¿no? Porque el Rocío desde el principio ha hecho siempre eso, ha ido. Era una manera, al menos nos lo han contado en más de una ocasión, una manera de mostrar
que la Hermandad del Rocío de Ceuta irá al Rocío, va al Rocío, estará en el Rocío, pero con el nombre de la ciudad, que no es poco. Cruce, ya hemos cruzado, ya están camino del Coto, y imágenes, pues imagínense, pues están, no han dormido, y es quien ha dicho que esta noche no ha pegado ojo, porque para el 90% y muchos de los rocieros que van en esta ocasión, para muchos de ellos es la primera vez, ha sido la primera vez que han hecho este camino, no porque no hayan ido anteriormente, sino porque ya hacía 12 años que no se podía hacer, con lo cual las imágenes son impresionantes, el lugar es precioso, para muchos de ellos impresionante. Y estos chavales también van, y como de todo se aprende y dicen que hay que enseñar de pequeños, pues ellos ya van cantando, que no es poco. Luego harán sus vivas a la Virgen del Rocío y tendrán una experiencia que les irá dando forma a esa manera de pensar y de sentir, a eso de a dónde vas, pues al Rocío, de dónde vienes, del Rocío. Ahí había que ser, decía el pregonero de África, que era cristiano y que esta era una manifestación de esa cristiandad y de la vocación, o la vocación, el cariño, el amor que se le tiene a la imagen de la Virgen, se llame África, se llame Rocío, se llame como se llame, porque al final es la Virgen con distintas advocaciones. Bueno, todo preparado, ahí lo ven, este es el sonido que da el camino. A mí me gustaría que hubieran visto, bueno, sí lo han visto, me gustaría, no, sí lo vieron, sí vieron el programa, porque lo pusimos cuando uno de estos chavales gritaba el viva el año pasado en el Rocío, como si fuera todo un ser adulto y con un sentimiento increíble. Supongo que este año lo repetirá, pero ya tendrá un año más. Echamos vista atrás mientras conectamos con nuestra compañera. Echamos vista atrás, ¿cómo se fueron ayer? Así. Familia más grande del mundo entero, más grande del mundo entero, pertenezco a la familia más grande del mundo entero, pertenezco a la familia más grande del mundo entero, más grande del mundo entero, la que lleva con orgullo el sentir rociero, la que lleva con orgullo el sentir rociero. Y le doy gracias a Dios por ser desde que nació de una familia tan buena, noble, cristiana y creyente, peregrina y rociera. Tengo hermanos por todos lados y con distinto apellido, y con distinto apellido, tengo hermanos por todos lados, y con distinto apellido, tengo hermanos por todos lados, y con distinto apellido, y con distinto apellido, pero de la misma madre, que es la Virgen del Rocío. Flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores, en el cielo tan solo te ama mejor, Virgen Santa.
Rocío. ¡Viva! ¡Viva esa blanca paloma! ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva la hermandad matriz del monte! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Ceuta! ¡Viva! ¡Y que viva la madre de Dios! ¡Viva! Perdóname, madre mía, si este año no he venido. Perdóname, madre mía, si este año no he venido. Si este año no he venido, que por más que me dolía, yo me quedé sin rocío. Tú te tienes que acordar de aquel niño, madre mía, hace mucho tiempo ya, que en tu aldea se ponía tu verita a cantar. Rocío, no pude hacer el camino, ni verte en tu santuario, porque estaba donde tú has querido, encima de un escenario. Mi sin pecado se alejaba por los caminos de arena. Mi sin pecado se alejaba por los caminos de arena, por los caminos de arena, mientras que a mí me esperaba el coche y la carretera. Y acordándome de ti, cuando le estaba cantando a mi público feliz, yo te dediqué un fandango pa' sentirme junto a ti. Rocío, no pude hacer el camino, ni verte en tu santuario, porque estaba donde tú has querido, encima de un escenario. Traigo en mi mente rondando cosas que quiero contarte. Traigo en mi mente rondando cosas que quiero contarte, cosas que quiero contarte, y te las digo cantando porque no puedo ni hablarte. Lejos de tu resplandor, un hombre a mí me disloca, Rocío, madre de Dios. Lo tengo siempre en mi boca y dentro del corazón. Rocío, no pude hacer el camino, ni verte en tu santuario, porque estaba donde tú has querido, encima de un escenario. Yo que siempre había venido con mi familia a mi lado. Yo que siempre había venido con mi familia a mi lado, con mi familia a mi lado. Por culpa mía, Rocío, en el pueblo se han quedado. He tenido que arrastrar el decirle yo a mis hijos, hijo, irse con mamá. El más chico a mí me dijo, sin ti no vamos, papá. Algo más, tengo más ganas de quererte. Redoblan campana, redoblan, redoblan campana. Redobla campana, redobla campana, redobla, redobla campana.
Pues redoblan campanas y eso es lo que van a ver, las van a oír muy mucho de aquí a la vuelta, porque el camino está cargado de muchas experiencias, algunas muy religiosas. No hay que poner en duda a aquellos que dicen que van al Rocío de otra manera, pero para ir al Rocío de otra manera lo único que hay que hacer es coger el coche o un autocar o yo qué sé qué, cualquier medio de transporte que te lleve hasta allí y vivir la gran fiesta, a lo mejor del último día. Los que hacen el camino lo hacen con muchas intenciones, pero fundamentalmente porque tienen fe, porque creen en ello. Y eso lo demuestra, yo iba a decir millones, es que no sé este año cuántos serán, 1,000,000 y pico el año pasado, las personas que se reúnen ante la Blanca Paloma en esta romería. La romería yo creo que más importante que tenemos en este país. Ya nos gustaría que San Antonio fuera así de importante y tuviera la fe que mueve la Blanca Paloma. Pues ya la tienen. Esa será la ermita a la que se enfrenten todos. Ese será el lugar. Aquello es pequeño, parece que, pero luego crece en cada milímetro. Y eso marca. Lo que sí les está marcando a los nuevos, a los que no han ido nunca por este camino, sin duda, ha sido esa responsabilidad que han asumido yendo por él por primera vez y sin saber mucho o muy bien a lo que se espera. Esto no lo van a olvidar, supongo, ni nosotros tampoco. El hecho de que hayamos estado allí, pues eso, desde que ayer salieran a la calle a despedirse de todos los ciudadanos y que pasaran, bueno, pues por todos los lugares que les hemos ido siguiendo, incluidos los colegios. Bueno, el coro está ahí que se sale, ¿no? Con ese ole, con esa despedida, iniciaron el camino con ese afán. Ya están llegando al lugar, todavía les queda mucho que andar. Ha habido Rosario de la Aurora, sin lugar a dudas, esta mañana. Todo ha ido bien, todos están bien. Y yo no sé si casi como en estas imágenes que vemos, porque claro, estas todavía no habían partido. Todos están bien, dispuestos a seguir viviendo esta experiencia. Nosotros nos vamos a marchar. Mañana no hemos podido al final contactar con nuestra compañera. Nos han dicho en más de una ocasión que el coto era cero de conectividad. No hay cobertura. Así que si alguno de ustedes tiene familiares en el Rocío, como me pasa a mí, y no consiguen hablar con ellos, no se molesten, no se enfaden, no piensen que no les quieren atender, que ha quedado claro que no en todas las zonas hay cobertura. Mañana nos vemos y traeremos lo que hoy no hayamos podido ver. Hasta mañana, tengan buena tarde, adiós.